No intenten sintonizar otra emisora, no intenten sintonizar otra frecuencia, quédense con nosotros. Les habla en nombre de todo el equipo Manolo Lama. Encantado, Manolo, de que me hayas dejado un año más sentarme a tu lado y espero que esta temporada se te pase la litosis. La verdad, Paco, que cuando a uno le falta un futbolista de esa clase, no le gustaría ser entrenador. ¿Qué papeleta tiene el técnico en el día de hoy? Con todo lo que se ha dicho en la previa del partido, ahora la expectación bulle en el estadio cuando comienza el partido. Aganzo. Jordi. Qué maestría la de ese pase. Ojo que vengan a la espalda los hombres de atrás. El guardameta tiene el balón en sus manos. Sacó el portero. Munitis. Smolare. Sencillamente les superan en número. Iniesta. Cristiano Ronaldo. Vuelve a apoyarse en él. Intenta dejar atrás a su defensor con ese desmarque. Kun Agüero. Xavi. Zambrota. Iniesta. ¡Qué bien detuvieron el ataque! Luis Fernández. Aganzo. El pase es maravilloso. El árbitro indica libre directo. Es una buena ocasión para convertirla en gol, Manolo. El portero se hace con el balón. ¡Qué maravilla cómo saca la pelota jugada! ¡Xavi! ¡Qué bien está tocando el cuero! ¡Qué forma de sacar la pelota en apoyos cortos! ¡Smolare! ¡Se apoya! ¡No ven la pelota los rivales! ¡Aganzo! ¡Qué bien recuperado por él! ¡Qué bien se lo ha puesto! ¡Smolare! ¡Luis Fernández! ¡Aganzo! ¡Qué forma de salir desde atrás! ¡Kun Agüero! ¡Iniesta! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Qué buen balón colgado al área! ¡Zambrota! ¡Iniesta! ¡Xavi! ¿Qué será capaz de hacer con el balón ahora? Turán. Iniesta.
No es fácil, pero se ha visto que ha marcado goles desde esa distancia. El portero estaba muy bien colocado para parar ese balón. Smolare. Pinillo. Jordi. ¡Qué pase tan increíble! Despejando. Señores, es una sombra este hombre. No permite que el delantero la toque. Jorge López. Pinillo. Aganzo. Luis Fernández. Sí, señor. Eso es rematar de cabeza. Fernando Torres. Qué bien lo está haciendo, intentando llegar. Gran gol. Qué golazo del Kun Agüero. Nada se puede hacer cuando este chaval la pega así. Viéndolo hacerla, a que parece facilito. Vamos, 1-0 de momento. Oriol. Jorge López. Pinillo. Qué buen pase metió en profundidad. Aganzo. Garay. Pinillo. Garay. Aganzo. Turán. Cristiano Ronaldo. Devuelve a pasar el balón. Fernando Torres. Buen pase. Reaccionó bien en defensa. El balón llega mansamente a las manos del portero. Falta concentración en la línea de atrás. Están asumiendo riesgos innecesarios. Estaba totalmente solo Manolo. ¿En qué estaría pensando? Munitis. Smolare. ¡Qué pelota le puso! Munitis, 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 Munitis. Cuidadito, cuidadito, que es zona de peligro. Qué bien le ha tocado en corto. Ley de la ventaja. Mucha, mucha, mucha igualdad en estos primeros 45 minutos. Aganzo. El árbitro no tiene la culpa, ha dejado que sigan, pero ellos solos han perdido el balón. Tiene espacio para el centro. Saque de puerta. Fernando Torres. Gran oportunidad. Y el balón se va hasta el fondo de la red. Un gran gol. Llama a tu padre para que lo vea. Ahora comprenderá por qué jugas tanto a este juego. Este partido está muy desequilibrado. Buscando la pelota. Centrará. El acierto.
acecho a la portería es continuo. Smolare. Miran al marcador y lo verán. 2-0 al término de la primera parte. Durante esta primera mitad hemos visto la aplicación práctica de una premisa básica. Cuanto más tocas el balón, más posibilidades tienes de marcar. Va a comenzar la segunda parte. Veremos si las charlas han hecho efecto a los futbolistas. ¡Aganzo! Buen pase horizontal. El árbitro señala la falta y apercibe al jugador. A la próxima le va a mostrar la cartulina. Algo va a pasar, lo presiento por lo bien colocados que están. Tiene claro que el centro del campo... Y el portero se va a disponer a sacar de puerta. El entrenador de entrada, dos hombres de refresco. Puyol. Xavi. Cuanto más rápido circule la pelota, más daño hace. Le señalan fuera de juego, aunque estaba muy bien marcado. Puede que haya sido y puede que no. Y en la duda, ¿qué hay que hacer? Pues no pitarlo. Luis Fernández. Oriol. El balón llega a la delantera. Las defensas como esta ganan partidos. Jonathan. Fernando Torre. ¡Qué marcaje le está haciendo! ¡Qué capacidad tienen para anular a los contrarios! Munitis. Jordi. Jorge López. Munitis. Dutcher. Jonathan. Zambrota. Xavi. Colsa. Qué bien está hoy la defensa, no como el otro día que cantaba por Soleari. Muniti. Muy bien por esta defensa. Desde el Milan de Sacchi yo no había visto una cosa igual. Excelente oportunidad. Ha salvado una situación peligrosa. Qué bien ha estado robando esa pelota. Messi. Fernando Torre. Munitis. Jorge López. La defensa ha recuperado el esférico. Sale con el balón controlado. Jonathan. Luis Fernández. Munitis. Acuden muchos jugadores para detenerle. Bien jugado. Así como los extremos pegados a la banda. Ocasión para disparar. El portero ya toca el esférico. Jonathan. Jordi. Jorge López. Munitis. Dutcher. Jonathan. Rápido fuera.
Xavi. Messi. Eso es un buen balón. Vaya juego de pase. La inflación ha sido clarísima. Este equipo ensaya mucho las jugadas a balón parado y, por supuesto, las faltas. Creo que ha sido su último cambio del encuentro. Vaya remate de cabeza. Muy bien interceptado por el defensa. Pinillo. Bien por el defensa. Messi. Se hace con el balón en la zaga. Jonathan. Dutcher. Devuelve la pelota. Jorge López. Tiene que ser libre directo. Recupera el esférico desde esa jugada. Puede sacar petróleo. Jonathan. Sensacional el defensa ahora. Turán. Dutcher. Este podría ser el balón. Gol, 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 gol. Prácticamente imposible fallar desde ahí. Ahora tienen toda la presión, necesitan marcar un gol y casi no les queda tiempo. Xavi. Messi. Se quitó la presión de encima. Será saque lateral. Será capaz de definir. ¡Qué despeje tan expeditivo! ¡Zambrota! ¡Ojo a este saque de esquina! ¡Suben a cabecear todas las torres! Se lanzó por el balón y se hizo con él. Yo no he visto nada punible en esa acción. Solo le queda un hombre por batir. Ha abusado demasiado de las filigranas. ¡Qué bien saben leer los partidos! Se van a añadir 3 minutos al tiempo reglamentario. Vamos a ver cómo cuelga la bola en el centro. La defensa es un muro. Lo lleva pegadito como una lapa. Se va a sacar de encima ese gran centro. El balón sigue suelto. Se consiguió. Han hecho valer su experiencia para mantenerse por delante en el marcador hasta el último suspiro. Han disparado a puerta muchísimas más veces y encima con más precisión. Eso ha sido definitivo. En fin, que tenemos que poner el punto final. Hasta siempre, Paco. Perdón, hasta el próximo partido. Thank you.